Muy buenas noches, damas y caballeros. Esta noche presentamos con mucho orgullo al único comediante lagunero que ha logrado traspasar nuestras fronteras con un show de calidad internacional. Pues el profesionalismo de Rogelio Ramos es reconocido ya en ciudades como Houston, Texas, Chicago, Illinois, Tucson, Arizona, McAllen, Texas y, por supuesto, la capital mundial del espectáculo, Las Vegas, Nevada. En donde Rogelio Ramos encabezó con su show las festividades mexicanas del 15 de septiembre de 2005 en el Hotel Mirage, y el 17 de septiembre hizo reír a la Convención Internacional de la Cámara de Comercio de México en Las Vegas, compartiendo escenario con Olga Briskin en el Hotel MGM. Estamos en el Hotel Mirage porque cada año realiza una gran fiesta mexicana en septiembre para conmemorar las fiestas de septiembre, el gran grito de independencia, y este año tuvimos el tino de invitar a Rogelio Ramos con su show. Lleno de comicidad, de buen humor, demostrando todo su talento, fue algo impresionante. Y esperemos que el próximo año, a petición general de todos nuestros amigos, jugadores, asistentes a la fiesta y hasta los ejecutivos de la empresa, están pidiendo que lo volvamos a contratar. Espero que no tenga otro compromiso, tenemos que apartar la fecha, porque Rogelio ha sido una adición excelente a nuestra fiesta del 15 de septiembre, a la fiesta mexicana, que este año promete ser extraordinaria y va a ser mucho mejor. Regresando en este mes de abril y confirmando una fecha más para septiembre de este año. Pero dejemos de lado las adulaciones y los cebollazos. Y demos pie al mágico, único e irrepetible, al inigualable, al ungido, al tocado por los dioses e iluminado por los astros. El hijo predilecto de la comarca lagunera, que por cierto pagó por esta humilde y objetiva presentación. Señoras y señores, bienvenidos. Iniciamos. Buenas noches. Muy amables. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Papacito, chinga, falta ahí, hombre. Lo que me cueste, al cabo ando barato hoy. Buenas noches. Qué bueno que encontraste, te iba a hablar porque los de adelante corren mucho. Las personas que se quedaron afuera, ¿hay personas afuera? Sí, chinga, pues es que no entienden, hombre. Hace 3 semanas el periódico, oye, yo el anuncio y no, al rato voy, pues ni me. Yo nunca pensé que se fuera a llenar. Antes de empezar a decir pendejadas, déjenme les digo algo en serio. Les agradezco infinitamente a todos el estar aquí y el haber llenado el teatro a su máxima capacidad. Híjole, es... Mira nomás. No, apágale porque me hago pipí del miedo. No. Les agradezco infinitamente porque yo sé que ustedes han de decir, pues lo veo el jueves en el Cantares o el sábado en el Jazz Box. Qué bueno que están aquí porque es completamente diferente. Ustedes se creyeron eso. Chinga, fíjate que... Hasta eso yo digo, bueno, son nobles. ¿Sabes qué? A veces pienso hacer cosas diferentes, pero luego las estoy piense y voy a empezar y me dicen que el de los cholos y que el de Juan Gabriel y que yo quiero cambiar y me piden lo mismo y yo huevón que soy. ¿Verdad? El niño es huevón y usted lo arrulla, pues fíjese, ¿verdad? Entonces casi nunca puedo hacer cambios, pero esta vez esperamos que sí. Mira más, qué muchachos tan guapos nos trajimos hoy. Mira, un aplauso para estos muchachos. Bajo la dirección del maestro Julio Aguilar. Y hay algo bien importante esta noche, que ya se dieron cuenta que tenemos la participación de la Academia de Danza Internacional, Espacio Dívalo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien bailan estas muchachas! ¡Qué guapas! ¡Qué buenas bailarinas! ¡Qué talentosas! Sí, yo sé que aquí hay muchas de las mamás que están diciendo, la de ahí es mi hija, esa, la más chingona. ¡Eso es bonito! Y antes de seguir, déjeme aclarar algo. El anuncio de la publicidad estaba muy claro, que dice, como usted no lo vio en Las Vegas, ni lo verá.
Porque luego, oye, ¿qué va a hacer como en Las Vegas? Pues no, ¿cómo que como en...? Si ahí dice que como no lo vio. ¿O quién lo vio? Levanta la mano que lo vio. Nadie. Levanta la mano que lo va a ver. Pues nadie. Entonces, mentiras no son, ¿ok? Sí, porque va a decir, oye, qué pinche mentiroso, que no salieron magos jotos. No, no hay magos jotos aquí. No hay. Al único mago que conozco es al mago Leos y es machín de madre. Él no creo que se preste a joterías. Entonces, magos jotos no hay, tampoco hay tigres blancos, tampoco hay muchachas con las de estas al aire, porque no conseguimos que quisieran, fíjate. Yo les dije, les ponemos unos tubos, pero en el teatro dijeron, no, porque el patronato a lo mejor no quiere. Ok, ok. Pero para la próxima tampoco va a haber. Ya estaban estos cachondos, ¿cuándo? No va a haber. Y lo que pasa es que yo que tuve la fortuna y el gusto de haber estado trabajando en Las Vegas, y quiero que sepan una cosa que igual les vale madre, pero se las voy a platicar. Siempre digo que me anuncien como de Torreón, Coahuila, de La Laguna, porque me preguntan, ¿dónde está? Ay, ay, ay. Todos son de aquí, chinga, pues que... Pero es que, ¿sabes qué? Luego me preguntan, ¿dónde está? Por Cancún. Le digo, no, hombre, chinga, un calorón igual, pero sin playa. Igualito. Igual te sientas en la banqueta y las almorranas, chingas a todo, igual que en Cancún. Nomás que allá no se te refrescan con las olas, fíjate que es una diferencia. Y siempre les platico que de Torreón, porque yo estoy muy orgulloso de ser de aquí y aunque la gente, mucha gente, yo no entiendo, los gringos que son muy poderosos y muy cultos, no saben ni dónde está Torreón, chinga, ¿cómo no van a saber, hombre? La mejor carne de México, viva y muerta. Eso sí, de res y de lo demás. Aunque luego se enojan porque hago las comparaciones. No estoy haciendo comparaciones, es una descripción. Y cuando fuimos a Las Vegas, fíjate, te voy a platicar así muy rápido cómo estuvo. Suena el teléfono, oye, que en Las Vegas. Y yo dije, me están cotorreando. Dije, pues en Las Vegas, y chinga. ¿Quién les dio mi número? Fíjate. Pues sí, digo, ¿quién? Chinga. Dije, Elvis ya se murió. Frank Sinatra también. Dije, ¿quién? ¿La mafia? Pues no, porque yo no, soy rajón de a madre. Pero bueno, ya ni pregunté y me invitan y le digo yo a mi vieja que ya sabes que siempre la tengo que meter en el lecho, aunque yo no quiera, fíjate. Pero es que está igual que el presidente Fox, me da mucha tela de dónde cortar, hombre, chinga. Yo ya no quiero hablar de ellos y chingales, otra vez. Le digo, fíjate, ¿qué crees, mi amor? Porque cuando le digo a mi abuela es que me quiero ir solo, ¿verdad? Sí, a huevo, sí. Le digo, ¿qué crees? Me contrataron para trabajar en Las Vegas. Y me dijo, ¿en la cantina que está en La Bravo? Le dije, no, la chingue, no. Porque yo no sabía que hay una cantina en La Bravo que se llama Las Vegas y esta vieja peda sí sabe, fíjate nomás hasta dónde, fíjate los problemones que estoy teniendo con el alcoholismo. Entonces le digo, le digo, en Las Vegas, allá en donde juega uno y donde hay barajitas de viejas encueradas, digo, no, donde hay muchas... ¿Cuándo? Le dije, el fin de semana. Dijo, yo voy. No, le dije, a mí me dijeron porque yo voy a ir a decir chistes. Por eso yo voy. No, tú no vas, mi amor, tú no vas. Sí, voy a ir. Chinga. Y como a los niños, ¿verdad? Pues ya veremos. Ya, la chinga. ¿Para qué peleo? Si le digo no, de todas maneras va y se encabrona, pues me está peor. Va y dejetas, pues mejor le digo, ya veremos. Dije, a ver si se le olvida. Chinga, se le va a olvidar, hombre. Se le olvida darme de cenar, se le olvida de amar, pero que Las Vegas. Y fíjate, yo soy, ya lo hemos platicado, yo soy un mandilón asqueroso. Yo lo reconozco. Mi mujer me dice, ¿hasta qué comer? Llegamos a un restaurante y yo le digo, para no equivocarme, porque el otro día llegué y pedí una barbacoa. Y me dijo delante del mesero, a ver, permítame, señor. ¿Qué te dijo el cardiólogo? Y le dije, ¿cómo de qué? Que estás hecho un marrano, te dijo. No me dijo así, cabrón. Me dice así, no le pago al huevón, pero me dijo, no puedes pedir barbacoa porque traes manteca en la sangre, te va a dar un infarto, te vas a morir, chinga, o pide algo saludable, porque no siempre voy a estar yo para cuidarte. Digo, no te voy, no, digo, cuídate a ti mismo, no siempre me vas a tener a mí. Y yo pensé, Dios te oiga, hija de la chica, pero no le di, nomás lo pensé. Y me cancela, le dice al mesero, cancélele por favor la orden al señor de barbacoa y le trae una ensalada. Y dije, a la chinga. Y dijo, sin coliflor, porque le produce muchos gases. Yo no sé para qué le dijo lo de los gases. Digo, el mesero no preguntó, ¿con coliflor o le salió pedorro el viejo? Nunca preguntó él. Ella le dio una información adicional que dije, bueno, pues ella, pues para que le informe también, que le diga que ya no puedo hacer pipí como antes, también que le platique, ¿verdad?
El señor llegó, me puso la ensalada y pues, entonces yo para evitarme esos problemas, yo pido el menú, lo leo, lo cierro y le pregunto a mi vieja, ¿de qué tengo antojo? Ella me dice, porque yo soy rependejo, pido cosas que me hacen daño. Fíjate, ¿hasta dónde soy yo de güey? Yo ni sabía que me gustaban los ejotes de a madre. Ya te pendejo, tantos años sin comer ejotes. Y mi vieja me dijo, ejotes. Todavía cuando me los aventé, le digo, oye, quiero flan. Me dijo, ¿quieres pay de nuez? Yo la mitad. Ándale, fíjate. Jamás se me hubiera ocurrido a mí eso. Entonces ella me dijo, y yo pido el pay. Y ya la mitad, y mitad toda madre. Entonces así lo manejamos ya. Ella me dice qué comer. Igual en la noche, cuando salimos, me dice a qué horas irnos. Yo le pregunto, ¿a qué hora me quiero ir? Y ella me dice. Y qué bueno, porque te digo que soy pendejo. Yo estaba seguro que ya me quería ir y no. Le dije, ya me quiero ir. Dijo, yo te aviso. Dije, le volví, como a la media hora le dije, ¿segura que no me...? Yo te aviso a qué hora, ya no me preguntes. Dije, ala, chinga. Aparte de pendejo necio, dije, no, ya se va a enojar conmigo. Dije, ya no, mejor no pregunto nada. A la hora y media me dijo, ya vámonos. Y me levanto, madre, y me dijo, haz pipí primero. Chinga su madre. Yo ni quería hacer pipí. Ni quería, pero ella me dice, y yo tengo que ir porque, pues yo qué voy a saber si tengo ganas o no. Ella me dice a qué horas hacer pipí, y pues yo voy. Y no nomás tengo que ir, tengo que hacer, güey. Porque esta vieja, yo no sé si trabajó en el rastro, pero me pesa, dijo. Y como soy tan malo para decir mentiras, me dice, ¿hiciste pipí? ¡Haz pipí, chinga, madre! Tengo que abrir hasta la llave del lavabo para estimularme y yo solo le hago, shh. Fíjate nomás, antes no batallaba yo porque hacía pipí, shh, hasta me agarraba del toallero y decía, voy a volar, cabrón. De veras, era una potencia y una presión que me agarraba del toallero, y ya cuando lograba yo controlar aquel animal salvaje. ¿Qué? Escribía yo mi nombre, mi número de cuenta del banco y... Pero ahora ya no puedo porque yo quiero escribir y el otro día quise escribir mi nombre, psh.com, chinga, nomás está ahí. Ya me hice cibernético yo. Entonces, con esas situaciones dije, bueno, pues que ella me mande. Le dije, bueno, ya veremos si vamos a Las Vegas. Yo me iba el viernes en la mañana, el jueves en la mañana, yo me iba a ir por carretera de aquí al Paso y del Paso en avión a Las Vegas. Entonces, el jueves en la noche, digo, el miércoles en la noche, me lleva una charola con un corte de carne, no, pero de lo más, un tibonzón, pero haz de cuenta de los picapiedras, un chetibonzón, unas copitas de vino tinto y una charola, y luego abrió la puerta así con las nachas, ¡hola! ¡Ay! Dije, ¡a la chinga! Y esta loca chinga. Dijo, mira, mi amor, la carne que te gusta. Y yo pensé, y el colesterol y tanto que está chingui, chingui. Me partió un pedacito, me dijo, ¿am? Le dije, a ver, ¿am tú? No va a estar envenenada, está jodida. Dije, a ver, tú primero am. Yo am pura madre, tú am primero. Y le dio la mordida. Dije, bueno, esta vieja a lo mejor aguanta veneno porque va a ser del de ella. Pero dije, bueno, no le hace. Y ya con la confianza me aventé el corte. Dije, bueno, pues ya está. Y me empezó a dar masaje en las patas. Dije, ya está chinga. Y luego acabó en los... Y se me vino a gatas así por arriba de la cama. Dije, a la chinga. Hasta le iba a hablar a los policías. Dije, yo no puedo con esta vieja yo solo. Dije, no, no, si yo me conozco, cabrón. Dije, no, ¿para qué, chinga? Y no, excuso decirte que estuvo. Híjole, me quedé dormido a madre así. Hombre, cabrón. Es que 3 minutos y medio seguidos, híjole, chinga. No sé si ustedes los han durado, pero yo, es mi récord. ¡Ah, cabrón! Y me quedo yo como muerto, así, cabrón. Después de, pues, del deber cumplido, a chingado, pues, si no cualquiera. Ya me quedo así después de los 3 minutos. Y ya que se dé santos un mes, 2 meses, ¿eh? Porque yo... No, sí. Sí. Luego me dijo, el doctor me dice que para que se me quite la angustia 3 veces por semana. Le dije, a mí apúntame con una. Vamos a la chingada. Y mal hecha. Total... que estando ahí, me dijo, vámonos. Le dije, ¿a dónde nos vamos? Yo bien dormido, vámonos. ¿A dónde, chinga? A Las Vegas. Le dije, tú no vas a ir, tú dijiste. ¿Cuándo, chinga? Dije, el otro día dijiste. ¿Cuándo dije? Dijiste. No, yo te dije que ya veremos. Allá vemos, está bien padre allá para ver. Pues me convenció y vamos hasta el Paso en el carro.
se levantó tempranito, se fue a dormir, hizo unos sándwiches que no me dio ni uno porque los iba abrazando así. Chinga, me yo manejando, dame un lonche, hombre. Chingate. Poquitito antes de llegar a la frontera con El Paso, en Ciudad Juárez, la vida me respondió tantas cosas, cabrón. Porque yo tenía duda, dije, bueno, ¿por qué aquí en México no hay terrorismo? Porque aquí habrá muchas cosas, pero terrorismo no hay. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y la vida me contestó, cabrón, un poquito antes de llegar, un retén, cabrón. Con una banderita me hace el güey así. Y ya la chinga. Le dije a mi vieja, despiértate, 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 porque está el retén. Se me acerca un pelado imponente, güey. Vestido de verde, así, 1.20 con tu y botas, el hijo de su pinche madre. No, como de unos 45 kilos el hijo. Unos bigotes que bien parecían como arma blanca, porque este güey me besa en el cuello, me desangro de la pinche yugura, puntiagudos. Un rifle que lo arrastraba el güey así, el pinche rifle. Y con una voz de mando imponente me dice, estamos llevando a cabo un reglamento de llamas y explosivos. Desciendas tu vehículo, pone revisión de rutina. ¡Órale! Dije, no, cabrón, pues si yo fuera terrorista tampoco me meto aquí, pues cómo chingado. Estos güeyes son peligrosos. Y empieza el cuestionario de gente preparada. ¿Para dónde va? Para allá. ¿Dónde viene? De allá. Sí, pues, ¿para qué le digo mentiras, güey? Pues, me está viendo el cabrón. Y luego la pregunta que me compromete, ¿a qué se dedica? Digo, cuento chistes. Pero yo creo que ellos dicen, los narcotraficantes venden mota, pero son, no dicen mentiras. ¿A qué se dedica? Soy narco, bájese, cabrón, por eso agarran a tanto. Son preguntas muy estudiadas, güey. Pues ya, ahí me hacen una chingadera ahí, y luego me dijo, pues ya, vamos. Arrancó una vara de mezquite para ver si yo traía droga, le pegó ahí, ta, ta, ta. Yo no sé el pinche mezquite si pita, pip, 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 yo no sé para qué chingo. Total, digo, ¿qué hubo, qué? Dije, ya váyase, ¿dónde va? Le digo, no le estoy diciendo que para allá, cabrón, pues ya le dije, chingado. Ahí voy con mi vieja, y le dije a mi mujer, le dije, mira, vamos a llegar, vamos a cruzar en El Paso, yo pensaba dejar el carro en el aeropuerto, le dije, hay que pedir un permiso para internarse ahí. Por favor, te voy a pedir un favor. No digan ni madre, hombre. Estás viendo que nos mandaron 6,000 cabrones de la Guardia Civil ahí en la frontera, estos pinches gringos que nos andan matando, hombre. Por favor, no digas nada, porque me quitan la visa a ti y a mí. Por favor, dijo, sí, está viendo, sí, que te valga madre. Sí, no digas ni madre, hombre. Mira, y yo buscaba ahí en el puente un gringo, güey, un güero de ojo azul, porque dije, si me toca un mexicano, hijo de mexicanos, son más cabrones. Dije, este güey, no, un güero. Dije, ah, vi el güerito. Dije, de ahí mero. Y el cambio de turno, güey, chingas. Dos carros antes que yo llegara. Y entra, dije, no, este güey es Tizoc. Pinches bigotes de maestro jicamero. Pelito así, panzón. Los pantalones apretados hasta la chinga. O sea, está ya, él es de cintura, no sé, 40, pero con la 34 aquí abajo, se la pone toda madre. Con la panza así a toda madre. Y se pone ahí, dije, en la madre, güey. Mira, más, con todo respeto, porque a lo mejor hay gente, pero más que oficial de la migra, parecía vendedor de paletas de la Michoacana, güey, de veras te lo juro. O sea, en lugar de darle la visa, me daban ganas de decirle, dame una paleta de mango, cabrón, de volada. Se me acerca el güey, y yo pensé que nada más en México las preguntas eran pendejas. No, allá están igual. Voy con mi vieja y le digo, ch, callada, ¿eh? Y nomás llegó el señor y dijo, buenos días, ¿quiere la visa? Le dije, chingada madre, ¿qué te dije, hombre? Lleva la chingada, le digo, perdónela, señor, no sabe lo que hace. Y como yo sí sé, porque yo soy gente de mundo de amar, le dije, buenos días, señor, ¿quiere la visa? A huevo, pues si uno no es pendejo, si uno ha viajado, hombre. Y me dice el señor, a ver, le digo, mire, la visa de mi mujer y la mía. Y fíjate la pregunta pendeja, ¿quiénes viajan? Nomás que allá no puede ser mamón, güey. Te bajan a chingados, te electrocutan en la pinche silla eléctrica, güey. No, allá me dijo, no se pase rojo. No, señor, soy un pendejo, estúpido. No, está cabrón, güey. No, pinches gringos son cabrones. Le digo, a ver, le digo, pues, yo, pues, para que me entiendan, digo, mi esposa y yo, fíjate, pinche inglés chingón. Oh, sí. Pues, digo, es la ventaja de saber idiomas, ¿no? Me dijo, ¿para dónde va? Digo, le digo, en Las Vegas. ¿A qué va? Dije, si le digo que voy a jalar, me mate este hijo de su pinche madre. Le digo, a jugar, llamar el dinero, mire. Y le decía, ay, la pinche morralla que me aventaba yo.
Ok. ¿Qué más va a hacer? Le digo, voy a comprar. ¿Qué va a comprar? Y luego lo volteo y lo veo. Le dije, dame una paleta de fresa y un licuado de plátano. Chinga su madre, con la madre. Y luego me dijo, ¿va a Las Vegas? Sí, señor. Lleva más de $10,000 con usted. Fíjate qué pregunta tan pendeja. Pues no le digo que vengo con mi esposa, cabrón. Si llevara yo más de $10,000, traería yo un viejo ron, hijo de la chinga. Con la morralla que le estoy diciendo que traigo, pues hasta ahí alcanzó, cabrón. No me haga preguntas pendejas, por favor, hombre. Pues ya pasamos y nos fuimos en el avión. En el avión mi vieja iba, ay, que viva ladrillo, que chingama, déjame dormir, hombre. ¿Y los lonches? ¿Dónde están los lonches? Le digo, se los tragó el pinche perro que nos subieron ahí los gringos ahí. Le dije, a ver si no se muere el pinche animal, de regreso nos van a joder estos güeyes. Llegando a Las Vegas, hijo de la chinga. Desde ahí empezaron los problemas porque mi mujer, pues nunca había ido a Las Vegas, güey. Llegó ahí. ¡Ah! Oye, ¿cuánto gastarán de luz aquí? La chingada madre, hombre. Ay, no, de seguro este hotel tiene diablito. No puede ser que, ay, ¿cuánto le va a salir el recibote? No, no, ande, o trabajarán en comisión todos los de aquí. Le digo, sí, sí, trabajan en comisión. Chinga, madre, dije, pues trabajan en comisión todos, son del sindicato. Dije, pues, ¿pa' qué las? Le digo que hay gente que tiene un chingo de dinero, ¿verdad? ¿Pa' qué? Le digo. Sí, le digo, mira los foquitos. Mira, prenden y apagan. Sí, así son, cabrón. Y solos, ¿no crees que es un pendejo haciéndole así? No, solos, ¿no? No, 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 pinche gringos están adelantados de amar. Anda, pues, anda, mira nomás qué bonito. Le dije, está bien chingón, está muy bonito. Y yo me separaba porque dije, no, qué bien, qué hermosa la chingada. Mira, yo para el otro lado. Y le digo, mira, ven, porque oye, hay un éxito en el Mirage, el mejor hotel, porque es donde llevan las mejores variedades. En el Mirage hay unos tigres blancos chingones. Pues ustedes no han ido, ¿verdad? Sí, qué lástima. Bueno, pues hay unos pinches tigres. Y le digo a mi vieja, le digo, ven, acá están los tigres. No, hombre, cabrón, pero aventó bolsa y la chingada con un cuaderno. Dijo, los del norte, tampa los autógrafos, ¿dónde? ¿A quién le pido? No, no, yo creo que ella se imaginaba que... Una camioneta gris con placas de California te harían bien arreglada. Pablo Mármol y su novia. Pablo Mármol, le digo, ¿cuál pinche Pablo Mármol, hombre? Pablo Mármol no era narcotraficante, traía piedras, pero no eran de crack. Déjenme el micro abierto al joven de la guitarra, que el de los pelos así medio. ¿Con qué te peinaste, cabrón? Este güey se peina con Viagra. Ya le dije que. ¡Ay, qué bonito se ve así! Entonces les decía que. Ella pensaba, era los tigres del norte, y dije, no, hombre, no, no, chingado, no. Y se siente en las maquinitas, me dijo, ay, están bien padres, mira, ay, están bien baratas, de a 5 centavos. Le dije, no, no es que sean baratas. O sea, cada vez que ya se lo llevo la chingada, le haces así. No, porque le doy, y luego me da vuelta solo, por eso, chingado, pero tú le echas el, y luego, mira, fíjate bien. Le digo, a ver, le echo una moneda y, y luego, pues ya qué. Pues cuesta 5 centavos que te pasen la película. No es película, chingada madre. No es película, te tienen que aventar aquí unas moneditas. Y le daba en chinga, y yo se me perdió. Y al rato, pues, ¿dónde anda mi vieja? No, ya estaba feliz. Ven, estoy emocionadísima. Mira, $1 y mira, premio. Y una máquina de Coca-Cola, le dije, me llevas. Le digo, mi amor, eso no es un premio. ¿Cómo no? Porque mira, yo le he hecho, fíjate bien, fíjate la suerte, mira. Chinga, ¿qué hubo, le? Le digo, sí, hombre, yo soy un pendejo salado de a madre, hombre. Yo soy muy pendejo. Y ahí oí, andaban, ojalá que no salpique porque pues aquí hay muchos árabes. Pero estos árabes eran árabes de Arabia, no árabes de aquí de la Navarro. No, no, eran árabes. Sí, porque los árabes de la Navarro, pues aquí nacieron, pues qué pinche chiste, ¿no? Se creen árabes un chingo, pero no son de aquí, cabrón. Pues cómo chinga. Sí, sí, no. No, que por la tierra de mis padres, cabrón, si tu papá también nació aquí, mamón, pero bueno. Sí, no, 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 y hablan, no, ¿cómo está, Habibi? ¿Cuál pinche Habibi, cabrón? Pues no entiendo yo. Pero ya andaban dos árabes allá y me dijeron, ¡Habibi! Y como yo pensé, dije, estos güeyes son de Torreón.
Volteó yo, le digo, ¿qué pasó, paisano? Y no me peló el güey. Y dije, chinga, toma. Y al otro árabe, ¿cómo estás, Javibi? Y yo de metiche ahí, pendejo. Dije, estos güeyes ahorita me invitan a algo. Pinches, ahorita vamos a cenar o vamos a, pues, un table. Digo, algo de cenar. Dijo, ¿cómo le va? Bien, vamos a jugar aquí, mire, y usted métase al Mirage y yo me meto al MGM y apostamos y nos vemos en una hora. Órale, ya estoy yo de pinche metiche a la hora, yo salí y dije, ¿cómo ha ido? Dijo, de las chingadas. No me digas, mal de a mal. Llevo perdido 200. $200, $200,000. Dije, a la madre. Mira, cuando me dijo, cuando él dijo, yo ni les había perdido, se me estranguló una almorrana que yo traía allá afuera. Ay, cabrón, dije, $200,000, no chingues. Dijo, vamos a cambiar de casino. Dije, mira, qué listos estos cabrones. O sea, quieren seguir perdiendo, pero en diferente lugar. Se metieron y a la hora otra vez. ¿Cómo va? Mal de madre. Mal, ya perdí 300. Dijo, mira, paisano, vamos a unir fuerzas usted y yo. Vamos a romper madre casino. Apostamos todo lo que tengamos a un solo número. La ruleta le paga seco un chingadazo. Nos pagan 36-1. Órale. Y ahí voy yo de pinche metiche ahí. ¿A qué número apostamos? Yo estoy jugando 5, usted. Yo 18. No, ni madre. No, no, están salados los dos. ¿Cuál quiere usted? Usted escoja. No, está muy pendejo. Mejor yo. No, ni madre. Y ahí estaban los dos cabrón. Y yo escojo. No, usted, ¿qué chinga su madre? Dijo, ok. No, porque ya ves que los árabes también son belicosos, cabrón, tienen tanques y guerras. Dije, no, ni más. Y le dije, pues a ver, ustedes el día de su cumpleaños o algo. Yo de pinche metiche. Dijo, no. A ver, ya sé, compadre. ¿Usted cuántas veces coge a la semana? Dije, ya se va a poner chingón aquí, güey. Y luego dijo, yo 3. ¿Y usted? Dijo, yo 2. Todo el 23. Ahora le pusieron al 23. Doble cero. Dijo, chinga, ya vio, cabrón. Si hubiéramos dicho la verdad, ya seríamos un chingo de dinero todos. Pero, por desgracia, pues, no todo mundo puede ganar, güey. Ahora, en Las Vegas es otra onda, porque no nada más es la jugada. Uno piensa, no, ¿a qué voy a Las Vegas? Porque, pues, yo ni juego. No, güey, hay un chorro de cosas espectaculares. Y box, hijo de la chinga. Pero box, el mejor box del mundo, es bien emocionante. Cuando iba a ver una pelea de box de campeonato, yo me acuerdo la primera vez que fui yo a Las Vegas, estaba peleando Julio César Chávez, ya está retirado Julio César Chávez, pero en el MGM peleó. Entrabas y se escuchaba madres, pero de veras era una cosa impresionante, como entrando al MGM, luego se... ¡Ay! Damas y caballeros, en esta esquina de Estados Unidos y Puerto Rico, el Macho Camacho. Usted sígale, maestro, sígale, vamos a echarle ambiente. Y en esta otra esquina de México, Julio César Chávez. Salió otro pendejo con unos shorts aquí así, aquí. Taesa, que ya se lo llevó la chingada, fíjate. Nomás para que vayan bien. Taesa, por acá, Aerocalifornia, que anden las mismas. Acá en la nalga, el pollo loco. Ahí. Y como era miércoles, le pusieron una piernita al medio ahí. Ándele, mi chulo. Pero era bonito porque... las peleas de box eran a toda madre. ¿No creen que las peleas de box nada más es así como que... déjame mover esto para acá porque anda estorbando esta chingadera aquí. ¿No crees que las peleas de box son así como que se agarran a chingados? Sino ganan un madral de dinero, pero de a madre. No creas que poquito, de a madre lana. Y ahí no hay problema si eres negro, si eres blanco, porque luego los negritos ya ves que se sienten porque les dice el presidente Fox que son negritos. O sea, el negrito sí, aparte sentidos los cabrones. Pues si está negro, cabrón, ¿cómo quieres que les diga? Pues negro y ya. Y llegando a Las Vegas dije, aquí voy a ser libre, mi vieja me va a dejar de chingar. No, güey, no. Si ustedes piensan, los que están aquí casados, que alguna vez en su vida a usted su mujer lo va a dejar de chingar, no. No, se lo digo porque puede haber gente que diga, a mí sí, no, a usted tampoco, cabrón, no. Yo les voy a sugerir, hagan un ejercicio. Yo lo he hecho, no es consejo, es una sugerencia para los caballeros casados, que supongo que aquí debe de haber muchos.
Hagan un ejercicio. No sé si ustedes vinieron aquí a este mismo lugar a ver a Tony Camo. Hagan un ejercicio como que los hipnotiza Tony Camo y usted diga 5, 4, a la cuenta de cero. Ya ves cómo te pone que ver la pinche manita para lo pendejo, ¿eh? A la cuenta de cero usted despertará siendo un esclavo de su mujer. Un vasallo. 5, 4, duérmate. Inhale y exhale por la boca. 3. No se ría porque manda la chinga a todos. 2, 1, 0. Miren, yo les aseguro, usted va a abrir los ojos y va a decir, mande gorda. Así, cabrón, así. Y el que lo mandan se quita todas las responsabilidades del mundo. Porque el que ordena es el que se chinga, ¿verdad? Usted ordena y tú dices, tú pones tu carita de pendejo así como yo, pues tú dijiste. Y ya, la chingada, ella dijo y ya. Malo cuando tú dices, güey. Que yo siempre digo, ¿a qué horas dije yo? ¿Cuándo dije? El otro día, pues a mí todo se me olvida, ya sabes que soy un pendejo. ¡A huevo! Ser pendejo tiene muchas ventajas. Pero aquí, la situación es que usted tiene que convencerse de que su mujer lo manda. Lo bonito es que se quede uno de novio siempre. Así no hay pedo. ¿Se queda usted de novio ya? ¿A la chica qué? De novios le ponen atención. Yo me acuerdo cuando andaba de novios, que le dice a mi vieja, algún día te voy a llevar a Las Vegas. Yo le hablaba en plural, pues para que no, pues para que fuera mucho, ¿no? Y algún día, pues sí, mi amor, algún día, sí. Y yo todo el día andaba con ella, yo me acuerdo, porque eran otros tiempos. Los elotes de Raimundo, qué chingón, ahí vamos a los elotes de Raimundo. Ancas a la mar, había en la Alameda, pero yo los quiero tatemados. Ándale, puede chingar, vaya, el elote de Raimundo. Ya veníamos llegando a Torreón, ¿quieres otra cosa? Una nieve de Chepo, oh, que la chingada ya está el Lerdo, otra vez hasta allá, güey. Y ahora Chepo está muy internacional, pero antes hasta el Lerdo, hasta el parquecito de los niños miones, hasta allá te ibas. Y luego yo le decía, ¿de qué la quieres, mi amor? Digo, te ayudo para desapendejarte, güey. Chocolate con coco y café y nuez. Ah, cabrón. ¿Cómo no pides de limón que está más barato? Dije, la chingada. Y le llevaba yo su nievecita. Ya veníamos por acá y con el chamoycero de Torreón Jardín. Chingada madre, voy con el pinche chamoycero y al otro día al cine. Y su coca y sus palomitas y sus pompons y las pasitas y la chinga. Y yo gasté. Y la vieja trague. Y todo eso era para que apenas fuéramos novios y poderle dar un beso. Porque antes no era como ahorita que ya se agarran a besos. No, güey. Después de todo ese gasto yo le decía, ¿quieres ser mi novia? Y ella es, ay, es que me agarras de sorpresa. Che, vieja chingada, güey. Yo gasté, le agarro de sorpresa. Le digo, bueno, por eso. ¿Quieres ser mi novia, sí o no? Mañana te digo. ¡Chingada, man! Y tanto que gasté, chingado. Te hubiera preguntado mañana o ayer. Pero yo llegaba, ya cuando éramos novios, era una chulada, porque llegaba yo, todo el día andaba con ella, todo el día, güey, y no me cansaba de ella, fíjate qué pendejo. Todo el día andaba con ella, y yo feliz, güey. No, es lo que me extraña, o sea, yo me acuerdo que andaba todo el día con ella y contentote, güey, fíjate nomás, pinche pendejo, anda, ya está mal. No, si te digo que hay gente inocente. No. Hay novios esta noche aquí. A ver, prende poquito la luz, un poquitito, nomás para saber qué tantas parejas de novios hay aquí. Prende tantito la luz. Levante la mano las parejas de novios. Las parejas de novios. Ah, chinga, ¿a poco puro casado? Por allá hay una pareja de novios. ¿Sí? Por acá también, por acá. ¿Cómo? O sea, ¿mujer con mujer? Ah. Bueno, que me valga madre, pues a mí qué chinga. Sí, ya hay hombre con hombre. Y cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más. Ahora se llama que abrieron el closet, que salieron del closet. Chinga, pues debe ser un closet, son cabrón, güey. ¿Cuánto joto chingado estaba ahí escondido y uno de pendejo sin saber? Y lo sacaron de repente, les abrieron y salieron todos. Vámonos, man, y ya abrieron, córrele, córrele. Todas en chinga, córrele, porque hay jotos a lo cabrón. Y luego yo le pregunto a amigos, hombres, le digo, oye, ¿alguna vez en tu vida tú con un jotito? Y siempre, no, estás pendejo. Y se ofenden. Es jodido, güey, ¿qué tienes? ¿Qué la chinga? Te enojes, güey, no me estoy preguntando bien. No, nunca, güey, me lo juro por Dios. Y a otro, ¿y qué tú? Tampoco. ¿Y tú? Tampoco. Nadie, güey. Nadie, todos dicen que no, que nunca. Y cada vez hay más jotos y más jotos.
Alguien se los tiene que estar chingando a huevo, digo, pues. Y todos dicen que no, digo, pues entonces, ¿dónde está el que sí, pues? ¿A poco uno solo para tanto cabrón? Pues no, no puede ser. Y de mujer con mujer, bueno, pues también ya se da así, bueno, ok. Pero los que andan de novios, si son felices de novios, así quédense, no se casen porque le van a romper la madre al amor, hombre, yo sé lo que le digo. Yo me acuerdo de novio, le platicaba cosas y mi vieja hasta atención me ponía, ¡ay, júralo! Y yo de pendejo, sí, mi amor, que la chile, le valía madre. Un día llegué yo a su casa, me bajo del carro inmediatamente y le abro la puerta porque así era yo, caballeroso de amar, bájate, mi amor, y la chinga. Y me recargo ahí porque vivía así en una esquinita y yo me recargaba así en la pared. Ya llegamos. Y me decía ella, ya, ya lo sé. Ay, aquí está la pared. Ahí está, ahí está. Y yo así de que una vez trae por ti y por tus dos amigas. Chinga, recargado. Y me decía, pues ya me la pasé bien padre. Yo también. ¿Y lo qué? ¿De qué? ¿La despedida así tan fría o qué? Yo así arrinconada. Pues, ¿qué quieres? Se movía yo, que calmar. Besito. Ándale, hombre. No, es que ya es muy tarde. Y yo recargado, ¿ya te tienes que meter? Sí. No, no estoy hablando contigo, mi amor. Sí, porque mi vieja siempre era metiche de a madre, ¿verdad? No, no, contigo no estoy hablando, contigo estoy hablando. Es que ya me tengo que meter. Besito. Y me decía, ay, no. Y luego me decía ella, ¿en dónde? Se hacía pendeja, pues digo que no supiera. Entonces yo le hacía así, ¿dónde? Me van a ver. ¿Quién te ve, hombre? Así como que tiro las llaves y te... Y tú las recoges y así como de pasadita y... No. Ándale, hombre, ándale. Pues ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí parados los tres? No, no. Y ya estaba recargado, ándale, nomás un besito y te lo juro que ya te dejo que te metas, ándale. No, mi amor, no, por favor. Ándale, yo me la arrinconaba más, ándale, ándale. Hasta que salió mi suegro, cabrón. Dijo, mijita, le das el beso tú a este cabrón o se lo doy yo. Porque está pachurrando el interfón, se oye en toda la casa, todos pinches pláticas pendejas. Hijo de la chinga. Qué vergüenza, no hay nada más vergonzoso que te cachen los suegros, güey. Ahora, lo padre es andar de novio con una muchacha que en la casa de ella no te quieran, porque eso se vuelve, hijo de la chica, como que es emocionante, porque los papás de ella le dicen, pero ¿cómo andas con ese huevón? No sirve para nada, mijita. Sí, no, sí sirve, papá. Sí sirve. ¿Cuatro qué? A cuatro cuadras vive de aquí. Pero es un borracho, hijita. No, huele a alcohol porque está tomando chochos, pero no, no es borracho. Es que está malito de tener una infección bien fea, cabrón, sí, sí. Y siempre le dicen a la novia que eres un huevón, un bueno para nada, y casi siempre tienen razón, fíjate lo que son las cosas, porque es la verdad. Pero cuando andas con ella es bonito porque ella está aferrada contigo y el día de la boda, no, 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 es un día en que el papá de la novia obviamente está encabronado porque le va a entregar a su hija un güey que le cae gordo de a madre. Imagínate la escena en la puerta de la iglesia, el papá con su smoking verde limón. Hijo de Dios. Con su hija del brazo. A ver, maestro, regáleme la marcha nupcial. Échales, dale volumen allá. Fíjate, imagínate la escena. Al novio. Y el novio así... Papá y la novia con su hija del brazo entrando, empieza a contar a los invitados, 1, 2, 3, 4, ya valió madre, mija, no vamos a alcanzar. A la novia le vale madre,
Ella se siente nuestra belleza México 2007. ¡Adiós! ¡Adiós! Saludando a las amigas que están hechas bola, llore y llore. ¡Felicidades! ¡Cuerpazo! ¡Qué bruta! ¡Pareces muñeca! ¡El vestido está perrón! ¡Estás hermosa! Y nomás pasa, está bien marrana. ¡Mira cómo le queda el vestido de la panza! Y la otra amiga, claro, si viene embarazada la piruja, si no es ni de él, no sabe ni de quién es. ¿Te acuerdas de los borregos salvajes del TEC? Sí, eran mansitos cuando los conoció esta, para que veas. ¡Pareces muñeca! Pero de las cabas Pash, mendiga, estás horrible. Y atrás viene la mamá del novio con su hijo del brazo. Llore y llore también la señora. ¡Ay, hijito! ¿Cómo te viniste a casar con esta vieja interesada? Si nomás te quiere porque tenemos mucho dinero. ¿Cuál dinero tenemos, mamá? No, si hasta pendeja es, cree que tenemos. Interesada y pendeja, pues ¿qué va a ser de ti, mijito? Y el novio le vale madre porque él va con los amigos igual. A tu salud, tres, al hilo, va por ti. Es bonito eso, es bonito. Ahí mero, maestro, ahí mero. Sale el padre, los casa. Y es diferente que en Las Vegas porque ya te casa Elvis Presley, cabrón. Entonces, ¿qué pedo que me case? Y empieza a bailar el cabrón. Y empiezo a hacerle así, güey. Y luego de repente campanea la, porque traen desde campanas el pantalón. No, no, no. Pero para todos los enamorados, maestro, hay una canción. Hay una canción. Bueno, hay un chingo de canciones. Pero ni modo que cante todas. Pues aquí nos estamos hasta pasado mañana. Hay una canción que fue un éxito de Luis Miguel. ¿Cómo está guapo ese cabrón? Hijo eso. Lo que es Luis Miguel y Latin Lover me traen pendejo, lo reconozco. No, yo a Luis Miguel lo veo y le digo, papi, qué bonito cantas, chiquito. Y a Latin Lover le agarro las nalgas en la tele, güey, es chiquito. Ay, me da una envidia no tener las nalgas de Latin Lover, pero no, no, sino yo puestas. Sí, porque luego se hacen los chismes, ¿verdad? O sea, tenerlas yo en las mías. Maestro, vamos a arrancarnos con una canción del señor Luis Miguel. Usted te calientas yokis. ¿Y qué tiene? Hay que aceptarlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo ya no fumo, no tomo, no cojo. ¿Qué tiene ya? Me vale mal. Sí, sí, sí. Y no me da vergüenza porque hay cabrón. No, yo sí. Es jodido, cabrón. No es cierto. No, yo ya no. Y me vale madre ya. Ya no tengo nada de nada. Ahora, la situación es que me dicen, no, güey, todavía se puede. Digo, ¿cómo mames? ¿Con quién? ¿Cómo con quién? Pues con tu vieja. Digo, ah, que la chinga. ¿Y qué tengo que hacer? Digo, te tomas una pastillita y ya con eso. Digo, ¿a poco ya con eso? Me tomo la pastilla y... No, 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 no. Digo, ¿entonces? Te tomas la pastilla y te esperas una hora. No, me duermo. No, pues como... Una hora, cabrón, pues ¿de qué platico? Ya he platicado un chingo con ella, güey. ¿Qué platico yo una hora? Mejor me la tomo y me duermo. Es que tenemos un grave problema. Yo estoy despierto y este güey está dormido. Me tomo la pastilla, este güey se despierta y yo ya me dormí. Es un problema grave de comunicación, hombre. Yo no tengo comunicación ni con él, porque mira, las mujeres que son más inteligentes que los hombres deben de entendernos, porque luego las mujeres se quejan. Yo un día fui a ver una obra en México, que aquí ya vino también a Torreón, se llamó Monólogos de la Vagina. Yo fui a ver esa obra, pues yo para aprender, ¿verdad? Para platicarles a ustedes, porque yo a mí qué chinga ya me vale madre, pero yo pues ya ves cómo soy yo de platicón. Dije, pues voy a ir. Y fui, es un fraude. Un fraude. Desde que, oye, Monólogos de la Vagina, puta, hablan con la boca, güey. No, no mames, yo hasta en short me fui. Dije, uy, qué chingón. Pero no, güey, platican así como, y luego toda la hora se la pasan diciendo todas las, que nosotros somos unos pendejos para coger, todos, todos. Fíjate nomás, tienes toda tu vida, coge, coge, y eres pendejo, no sabes. Yo salí diciendo, chinga, vine a pagar 300 pesos para que me digan lo mismo que me dice mi vieja, pues estoy jodido yo. ¿Qué pendejo estoy? Entonces ya mejor, ya estoy jubilado y ya no cojo, ya, me vale mal. Y no me importa porque cuando me dice, ay, que tu mugrero, yo le digo, ni le haga caso a mi hijo, válgale madre. Déjela, déjela la señora, que hable, que hable. Sí, mira, él y yo tenemos tan buena relación que a veces yo cuando por allá llego a meter la mano, me dice, pepe, si es para hacer pipí, ok. Si no, 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 no. Y ya llega una edad en que es tan bonito. Ah, cabrón. Estoy recordando algo de por ahí.
Pues es que, ¿qué tiene? Mira, yo de veras, yo ya estoy tan tranquilo, güey. Porque antes, chin, mano. Y el primero y el segundo, que es el del honor y la chingada. Y comprabas tus paquetitos de condones y tú decías, hijo, el tres, no mames, güey. Vendan de a medio, cabrones, pues ¿para qué? ¿Para qué me venden tantos, chingueo, de a tres? Y después del segundo, que era el del honor, te quedabas así. Y le decía, mi amor. ¿Ah? ¿Ah? Ahí queda otro, chingue. Lo tirabas al piso, ya lo chupó el diablo, ya no sirve. Porque eran de a madre. Yo no sé para qué hacen de tanto. Ahora yo como ya ni compro. El otro día compré uno y yo no llevo a casa. Los llené de agua y los pinté. Y le decía, me divertí más que antes, cabrón. Porque me duraron más. O sea, llenos de agua duraron un chingo. Y de lo demás me lo ponía. Ya, un minuto. Chinga, madre, hombre. Pero mira, es que antes todo era diferente hasta la juventud. Y esto ya es un poquito hablando en serio. Oye, qué echada a perder hasta la juventud. Agarraron a dos muchachos. Estaban tres, pero agarraron a dos. Menores de edad, fumando marihuana en la calle, pero atizándose machín. ¡No, hombre, cabrón! Voy a volver a comprar Borghetti, cabrón. Y el otro cabrón estuvo peor, dijo, yo lo voy a comprar con Toy Estadio, cabrón. Y el otro estuvo peor, que dije, a ver cómo le hacen, cabrones, yo no les voy a vender ni madre. Estaban los tres en su plática, llegó un policía de motocicleta, llegó y frenó, pero pinche frenón, pinche motocicleta llegó. Y a madres corrió, nomás quedó el que traía la bacha. Y volteó y dijo, a chinga, ¿quién pidió pizza, cabrones? Los policías, que ya sabes cómo son de activos, rápidamente. Los policías, como son de activos, rápidamente se bajaron y agarraron a dos cabrones. Uno le pidió el refuerzo de la patrulla, marcó al 060 y llegan en menos de 2 minutos, cabrón. Es una cosa así, cabrón. Yo desde que tienen 03 nuevo, que marcas al 060 y llegan a madres, güey. Pero antes de que marques el otro 0 del 06 y te agarran la mano. ¿Qué hubo, cabrón? Ya llegamos. ¿Qué pedo? ¿Qué chingos quieren? Rápido. ¿Qué se le ofrece? Oh, no. En chinga llegaron. Y subieron a dos. No. Fíjate que llegando... Llegó un oficial de la policía y le dijo al comandante, mi comandante, con la novedad que andábamos mi pareja y yo haciendo la ronda de todos los días de rondín y divisamos a lo lejos en la calle, en la vía pública de la calle afuera, a unos menores de edad que no han cumplido la mayoría de los 18, drogándose con cannabis, marihuana, vulgo mota en la calle y procedimos a acercarnos para con toda educación, como usted nos ha enseñado, mi comandante, proceder a traerlos ante su presencia y usted. ¿Qué procede? Dijo, en primer lugar se saluda con la otra mano y con los dedos pegados. Mire, comandante, andábamos mi compañero y yo, como usted nos ha enseñado, dando la rondín en todas las colonias de la periferia, donde nos dimos cuenta a lo lejos que olía a puritito petate quemado. Nos acercamos para ver los acontecimientos y nos dimos cuenta que dos muchachos menores de edad que no han cumplido la mayoría estaban quemándole las patas a chamuco. Y los trajimos ante su presencia. Dijo, a ver... ¿Dónde están esos muchachos? ¿Y cuáles están afuera? Pásenlos. No, entraron los muchachos. Ya te imaginas cómo entran estos locos, chingados, con toda la música por dentro, toda la juventud, como están de locas. Pásenmelos, muchachos. Pásenmelos, drogadictos. Ah, cabrón, que están sin... Pero sin mota. ¡Que me pasen los chingados cholos, hombre! ¿Dónde están los cholos? ¿Mi comandante? Ah, cabrón. A la chinga. ¡Qué bárbaras! Hasta la gorra... no es mía. Oye, fíjate, no estaban así los marihuanos de mi chiste, ¿ok? No, chinga. No, yo le hubiera dicho, yo le quito el vicio, mijo, venga para acá. No estaban así. Entraron los muchachitos estos. Les dijo el comandante, a ver, que se andaban drogando en la calle. Nada, compa, estos pinches policías que nomás están estrilando, haciéndola de pedo porque ya saben que estás bien pendejo y te convencen de todo, compa. ¿Cómo dijo, cabrón? Que en él, güey.
¿Cuántos años tiene? ¿Quién? Usted, pendejo, pues ¿con quién estoy hablando? Pues no sé, cabrón, estás hablando solo tú del pendejo, güey. Tengo 15, güey. ¿Y usted? Después 17, menores de edad. Simón, ya te la pelas. ¡Venga para acá, cabrón! ¿Estaban fumando marihuana, sí o no? Ya te dije que no, compa, te voy a explicar cómo estuvo, porque estos pinches policías no hemos tenido en el cerebro. Mira, te voy a explicar cómo estuvo, compadre. Estábamos mi compañero y yo en la calle, porque la calle es libre, compa. ¿Esa pinche risita o qué? Y entonces, mira, vimos una machita tirada y dijimos, sobres, ¿es suya? No, levántela, Nel, recógela usted. Dije, ah, chinga, chinga, ¿usted quiere que yo me embarque? Recógela, órale, puto. Y la recogimos los dos, compa. Y le dimos una prendidita nomás acá, le quitamos los coques y le quitamos las pelusas así. Y le damos acá, como pinchito que rol, mi compa y yo, compa. Nomás acá tranquilamente si le sale daño a la sociedad, compa. Calla, 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 y toque y rol, y el pinche humo que no se vaya, compa. Para quitarnos el frío, compa. ¿Cuál frío, cabrón? Si estamos a 40 grados. Fíjate cómo es buena esta chingadera, ya estamos a tiemble y tiemble, compa. Entonces sí se estaban drogando. Ya te dije que no, compa, ya te dije que no, güey. Estábamos en esas nomás acá, sin hacerle daño a nadie. Llegaron estos pinches cookies, se bajaron de la pinche patrulla. Y dijeron, ¿qué están haciendo, hijos de su pinche madre? Súbanse a la patrulla. Y dije, chica, chica, ¿por qué vamos a subir? ¿Cuándo vamos a que tú quieras, puta? ¡Es jodido, güey! ¡Súbanse a la patrulla! ¿Por qué me voy a subir, güey? ¿Tú quién eres? ¿Qué chingo estamos haciendo? Estamos haciendo un pincherito en la calle libre. ¿Qué chingo estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo ni madre, güey. ¡Súbanse a la patrulla que están! ¿Quién chico te dijo que estás mota, güey? Esa pinche bachita que te, ya hasta la tiré, güey. ¿Cómo ves, güey? ¿Qué quieres que me suba, güey? ¿De qué me acusa? ¿Estás jodido, güey? Y le dije, ¿dónde vives, tu pinche madre? ¿Cómo vas a subir? ¿Por qué tú quieres? Quítate el pinche uniforme, quítate la macana, vamos a darnos un pinche tiro, puto, vente, güey. ¿Dónde quieres caer? ¿Dónde quieres caer? ¿Dónde quieres, güey? Órale, puto, Pela, güey, tú y tu pinche con los dos, güey. Decir, acá, güey, los dos, güey. Cállese los hijos. No, tú, güey, se me dijeron. Y nos subieron la pinche patrulla y nos trajeron para acá, compadre. Y nos subimos. Pero ya te dije, estás entrado, pinche cuic, güey. ¿De dónde vive, güey? Te tengo bien guachado, güey. Estás entrado, compa, ya te lo dije, puto, Cállese los hocico, güey. Ya me tienen harto. A mí también, córrelos esos putos. No, ustedes dos me tienen harto, cabrón. Ustedes me tienen harto. Así que se estaban drogando en la calle. Ya me tienen harto con esa situación de la drogadicción juvenil. A partir de mañana voy a mandar un operativo a las calles. Operativo, para los que no saben, es cuando ponen a jalar a todos los policías, güey. A todos, nada, que yo me quedo de guardia. No, ándale, a chingale, ahí van todos. Voy a mandar a un operativo a las colonias de la periferia para que hablen con los muchachos que se retiren de las drogas. Porque cabrón que yo agarre drogándose, va para dentro del bote. Me vale madre si es menor de edad, mayor de edad, del INSEN, me vale madre. Oh no, ya cuando la policía se enoja, agarra corte parejo, le vale madre los viejecitos. ¡Ah! Sí. También al cabrón ese le vale madre, pues ese pendejo. Bueno, ok. Dije, así que ya saben. Y adentro de la cárcel, ahí tenemos un negro que no ha recibido visita conyugal hace tiempo ya. Está hambriento de carne fresca. Y en cuanto lleguen, toma, pelón, tu cachucha. Así que ya saben, se me van a las colonias de la periferia a convencer muchachitos jóvenes, igual que ustedes, que se retiren de las drogas. Y aquí vienen a hacerme un informe. ¿Entendieron? Simón, güey, somos marihuanos, no pendejos. Bueno, a chicar a su madre, aquí espero mañana. Y se van estos güeyes. Y al otro día llega el policía y dijo, mi comandante, que aprenden a saludar, si no son pendejos, ¿no? Mire, mi comandante, con la novedad de que agarramos a otros muchachos y ya los trajimos aquí a su presencia de usted. A ver, páselos. Y entraron los dos güeyes. ¿Hizo lo que le pedí? Simón. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Cómo le fue, cabrón? ¿Cuántos convenció? Nel, batallé un resto y la convencí 15 morros, pero Nel, ya, ¿qué onda agarras? ¿Cómo te me mandas una pinche tarea bien de acá, compa? Porque yo llegué al pinche y dije, oye, ¿saben qué, cabrones? Ustedes no, ¿eh? O sea, Nel, porque vi que el señor me dijo, ¿quién cabrón? Que no, que mi respeto, señor, agarre el hondo, yo también lo conozco. Usted de chico era cholo igual que yo, compa, y lo conozco. ¿Saben qué, cabrón? Retírense de las drogas porque pinche comandante está bien encabronado, güey.
Y lo voy a meter al pinche bote, el chico mandante. Voy a mandar a todos los pinches cuicos acá, que pinches patrullas acá. Y digo, órale, pinche con sus pinches manos, subimos al pinche patrulla. Llegando al pinche bote, hay un pinche negrote acá, güey, Sí, negro llegando, ándale, güey, pinches ojitos de muñeca descompuesta que te va a poner, güey, Te lo dije, güey, ya te lo haga, pinche negro está bien jarioso, güey, Pero no me hacían caso estos güeyes, decías, que ¿qué onda, gargo? Usted es un pinche marihuana igual que nosotros. Dije, por eso, güey, yo estoy reformado, güey. Quiero hacerles un pinche bien, compa. Yo haz de cuenta que yo soy oceánica de aquí, compa. Quiero que se retiren de las drogas, güey. Y no me hacían caso estos güeyes, como están bien retependejos. Les dije, vengan para acá, cabrones. Agarré un crayón de esos que tenemos para, pues, para los grafitis. Ya ve que uno es artista. Pues de su chingama. Y dibujé un círculo grandotote en la pader. Yo nomás... ¿Qué pedo, pader? ¿Qué onda? Dibujé un círculo grandote en la pader y uno más chiquito. Y le dije, mira, güey, estos dos círculos representan tu cerebro. Compadre, que le pongas a las drogas, al chemo, a la mota y a las pastas. Mira, güey, el círculo grande es como una tierra fértil, como acá, güey, como una esponja, todo se te pega. Puedes llegar a ser gente de provecho. Y, es más, llegar hasta formar tu propio grupo musical, compa. Che, bola de Motorola. En cambio, si tú le sigues con el pinche chemo, las patas y la mota viendo foquitos de colores y en la pinche calle viendo, vas acá drogándote con lo puritito pendejo, se te saca el cerebro como este círculo chiquillo que no vale para chingar su mano igual que tú, tu pinche viciosa familia, puta. ¿Cómo ves, güey? Por eso, ¿y cuántos convenció? 15 morros. Es de la colonia, pero ya también convencidos. En la mañana fuimos al catecismo y al cerro. Muy bien. Pásenme al otro, güey. ¿Usted cuántos convenció? ¡Nel, compa, pinche, estuvo bien cabrón! Me hacen caso estos cabrones, pero convencí 425. Dijo, ¡ah, la chinga! ¿Y cómo lo hizo? Dijo, igual que mi amigo. Dibujé un círculo grandotote en la pader y uno más chiquito. Le dije, miren, güeyes, ¿ven el chiquito? Pues así lo tiran antes de entrar al bote, cabrones. Ahí ustedes saben su pedo, cabrón. ¡Ah! Ay, 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 ay. No, 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 no. Quiero jotear. Ya, quiero jotear, pero es que no sé si deba. ¿Sí debo o no debo? No, no, no sean gachos. ¿Sí debo o no debo? Ay, a todo mundo le debo. ¿Y saben qué es lo peor? Que me vale madre. Ahí andan los cobradores afuera de mi casa. Ay, es que es bien vergonzoso. No el cobrador, sino para mí el hecho de que ande el cobrador afuera en su moto y pasa el de Liverpool, el de Simaco, el de Seas. Ay, no, pasan todos. El otro día fui a pagar porque nomás traía para un solo abono. ¡Cha pinche risita! Yo traía para un abono y me fui directamente así, corriendo, corriendo, así, así, mira, así. Me fui corriendo Electra, porque ahí se paga con abonos chiquitos. Dije, bueno, pues, si es así, sí traigo para pagar. Si son chiquitos, ok. Entonces, pues, yo llegué ahí a la caja y estaba un señor adelante de mí, pues, madurón, pero guapo, como de unos 50 años, y le dijo a la cajera, vengo a dar el último abono de la carriola. Dijo, ah, qué bueno, señor, ¿cómo está el niño? Dije, pues, yo soy. Dije, ¡ay! Ya valió madre. O sea, son abonos chiquitos, pero hasta que te mueras. O sea, esos 50 bolas ya te chingaste para siempre ya. No los cuentes en tu vida. Entonces yo estaba ahí. Yo quería comprar unas cosas. Es que no tengo dónde poner mis zapatos. Y quería poner comprar unas cosas. Ay, es que no quiero jotear porque... Como yo soy profesional, ahorita es jueves y yo sigo lo puto hasta el otro jueves, cabrón. O sea, me adentro en el personaje, yo me adentro, güey. Dije, ay, quiero comprar unas cosas. Dije, ay, no, yo no sé qué hacer. A todo el mundo le debo y estaban los señores ahí y yo me quiero dormir y no me dejan dormir. No me dejan dormir a ninguna hora, a ninguna hora. Si no es un señor que me timbra, tindum, chingados quieres, señor. Le corto el zacate. ¿A quién? Pues a usted. No tengo zacate yo. Le siembro. ¿Qué? Zacate, no. Y no me dejan dormir. El otro día ya estaba yo dormidito. Y ya, mira, apenas agarraba yo sueño.
Estaba así, así me duermo yo, mira. Así. El pan panadero, yo le dije, yo quiero una dona. Si quiere un bizcocho, aquí tengo. Y me voy a dormir de vuelta. Y otra vez otro señor. Apenas estaba agarrando sueño. Ay, no, pinche paletero. Ay, hijo de la chingada. Estaba yo, pero mira, agarrando el sueño así. Apenas estaba yo soñando con el Brad Pitt. Y estaba yo así, y estaba agarrando y ¡vamos a la nieve y las paletas! Pero que sean de bichinga, pero que sean de... No, mira, yo ya no sabía ni qué hacer. Ya, maestro, cállese, que no quiero el esquimal. Porque luego para encuerarlo todo vestido de piel. Y entonces quiero cantar una canción, ¿puedo? Sí. Sí puedo. Sí. Maestro, ¿se sabe una de banda? Usted, maestro, usted es chingón, a ver. Porque no quiero cualquier cosa. Una de banda, maestro, a ver. A ver. Ay, chingada madre. Por eso, por esas pinches babosadas les ponen el muro en la frontera. Por gente como usted, maestro. Han de decir todos unos pinches nacos y mamones todos. A ver, maestro, arránquese con una canción del maestro Julio Aguilar, que es... Déjame le acerco tantito al maestro Julio Aguilar, que güerito se pone. Vámonos, pues. El aplauso fuerte para el grupo dirigido... que se llama Pipo, se la voy a dedicar a él. ¿Por qué te encanta mentir? Adorable mentirosa, dices que haces tú las cosas y hablando cuando es un sí. Contigo no sé qué hacer, sin ti me meto en problemas, uno y otro es un dilema, compadécete de mí. Si tú, ay si tú, si tú me tratas muy bien, me das espinas con rosas, voy a darte un día una cosa que te va a poner feliz. Si tú, si tú, si tú me tratas muy bien y no eres más mentirosa, llegarás a ser mi esposa y jamás vas a sufrir. Llegarás para los que están hasta arriba. ¡Prende la luz porque no los veo! ¡Venga las palmas, ánimo! Me le voy a ir al trenecito, mire. ¿Por qué te encanta mentir? Adorable mentiroso, dices que haces tú las cosas y hablando cuando es tu sí. Contigo no sé qué hacer, sin ti me meto en problemas, uno y otro es un dilema, compadécete de mí. A ver, todos en el coro. Pipo, dice Pipo, no se me apendejen, ¿ok? Yo aquí como pendeja cante y cante y usted, ay, me dice este pinche jota, ahí va, asustado. No se me apendejen. Pipo. No, 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 no sabrá que ustedes quedan chingados cuando baile. Pipo. Ándale, chingada madre. Si tú, si tú, me tratas muy bien, sin darme espinas con rosas, voy a darte un día una cosa que te va a poner feliz. Si tú, ay si tú, si tú me tratas muy bien y no eres más mentirosa, llegarás a ser mi esposa y jamás vas a sufrir, y jamás vas a sufrir, y jamás vas a sufrir.
Pipo, 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 Pipo. Ay, aquí te ves bien bonito. El aplauso fuerte para el señor que me inspiró. Párate, papi. Mira, y se para este cabrón, le vale mal. Párate, párate. El aplauso, ¿a poco, mira, a poco no se parece como al Sergio Goyri? Ay, chingada madre. Mira, lo veo y se me amontonan todos los gases que traigo ya. Fíjate que Juan Gabriel se cayó bien gacho. Bien gacho. ¿Sí lo vieron? ¡Contesten, chingado! Sí que... Iba para atrás así, mira, para atrás, para atrás. Y madres, cabrón, que se cayó aquí y luego hasta allá. Clarito se oyó que dijo, ¡ah! ¡Si me caigo, me cogen! Pero nadie lo ayudó. Lo dejaron ahí como que, bueno, pues es su pedo. Un señor que estaba ahí dijo, ¡qué putazo! Dijo, gracias, pero no estoy para coqueteos ahorita. Y eso que iba así para atrás, que es su fuerte. ¿Qué tal se ha ido para adelante? Se nos muere. Ya no lo estaríamos platicando. Bien gacho porque se rompió la muñeca. Ya nomás le queda la planchita y el Ken a jugar. Ay, no, pobrecillo. ¿Y saben qué fue lo peor? Que cuando llegó el doctor dijo, ¿cuál muñeca se rompió? Dijo, yo. Qué cosa tan horrible. Me contó un chiste un amigo, ese señor mamón que tocó la canción de banda. Es mamoncísimo, mamoncísimo. Otra vez, mira, mamoncísimo. Me dijo, primer acto, llega una muchacha a un baile y no hay silla. Dijo, ¿y mi silla? No, ya no hay sillas. Y paz, se mata. Segundo acto, llega la muchacha a un restaurante, no hay silla, no hay silla, no pasa, se mata. Llega el tercer acto, aquí al teatro, no hay silla, no pasa, se mata. ¿Cómo se llamó la obra? Antes muerta que sin silla. Ay, que sin silla. Ay, que sin silla. Ay, qué mamón, maestro. Me cayó bien gordo, bien gordo. Ay, no. ¿Saben qué? Nomás lo único que le guardo de agradecimiento al maestro del teclado es que, teléfono, ¿dónde están? Está sonando, a lo mejor es un novio que le dije que iba a estar yo aquí. El maestro me invitó a ver el secreto de la montaña. Estuvo bien bonito. Nos fuimos con pantalones de mezclilla y unas botas que tenemos, bien bonito. Yo tengo unas botas que tienen una cabecita de víbora, como camino y se prende la luz. Están bien bonitos. Y nos pusimos unos sombreros. Yo me llevé un turquesa que tengo y era un fuchsia. Así íbamos los dos agarrados de la mano. Fuimos a ver el secreto de la montaña, pero ni la terminamos de ver. Es que este se calienta. Dije, ay no, ya vámonos, porque no me dejas ver la película. ¿Ya la vieron? No la vayan a ver. Lo último que nos quedaba eran los vaqueros, porque mira, yo siempre pensé que el llanero solitario era putillo. Cuando yo era chico, yo lo... Sí, sí era, porque nunca le conocimos vieja al llanero, puro toro. ¿Y qué decía toro? Pues, de a toro, ya estoy aquí, en chino. Y salió del closet también. Antes estaba bien padre porque yo me acuerdo cuando yo era niño. Sigan de mamones, ¿ok? Cuando yo era niño, ay, qué mamón. Cuando yo era niño, yo veía películas. Mira, en primer lugar, los comerciales eran bien padres, no eran como los de ahorita. Fíjense nomás para que recuerden. Las cuatro tiendas de la popular. Otra vez, otra vez. Las cuatro tiendas de la popular. Que se cumplan. Año nuevo, las cuatro tiendas, hombre, pinche,
Fíjate, tiene 30 años que la popular ya no existe. Mercados populares son los ideales, mercados populares. A ver, espérame, maestro, espérame. Todo más bonito. Mercados populares. Chingao, fíjate, esas eran buenas publicidades. ¡Cerámica! El programa de Salvador. Ahí está, cabrón. El centro dulcero. ¡Hijo de la chinga! ¡Qué bárbaros! El aplauso para ustedes mismos, qué buena memoria. Vamos a la escoba, vamos a la escoba. ¡Yojo, yojo! ¡Le pecha, cabeza, le pecha! ¡Qué bonito! ¡Qué chingonería era eso, cabrón! Y con la mazacuata para todos lados, que no es grosería, así se llamaba la muñeca chingada que traía. Fíjate. Lo esperamos en todas las chicas y grandotas de distribuidora. ¡Qué óvole! ¡No, no, no, no! Ahí donde abrimos. ¡Hijo de la chinga! No, 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 si se me apendejan para comprar muebles porque quieren, porque ya saben, hasta los domingos abren. Es impresionante lo que es la publicidad. Ay, pero yo estaba joteando. ¿Qué? Es impresionante lo que es la publicidad. Bien bonito. Antes todo era mejor. Yo me acuerdo de un amigo mío que fue famoso hace mucho, 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 mucho tiempo. El señor Connolly Quinn. O sea, Cornelio Reina. Es que así le decía yo, porque como vivíamos mucho en Estados Unidos, yo me acuerdo que él, aunque ustedes no lo crean, porque son bien pinches incrédulos, ya los vi. A él le gustaba la música de los Beatles. Bueno, ¿de quién chingados era amigo? ¿De ustedes o mío? A ver, maestro, vamos a recordar a los Beatles. Porque es bien bonito recordar a los Beatles, ¿ok? Pero como si... Teléfono, es que estoy de nervios. Maestro, arránquese. Estos eran dos amigos que venían de Mapimí, que por no venirse de Oquis robaron Guanacefí. Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero. El oscuro carga ropa y en el jovero dinero. Mapimí, 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 Mapimí. Ellos eran dos amigos que venían de Mapimí. Venga, Cornelio Reina. Usamos con el coro, ¿ok? Martín le dice a José: no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. Amarillo no me pongo, amarillo es Nicolás. Yo he robado trenes grandes y máquinas de vapor. ¡Venga el coro! Mapimí, Mapimí, ellos eran tus amigos. ¡Otra vez! Mapimí, Mapimí, ellos eran dos amigos que venían de Mapimí. Muchísimas gracias. No, no cabe duda que la música combinada entre la inglesa y la del norte y la de Mapimí, la che, es una joya, chinga. Déjame agarrar ahí tantito y agradecer Cervecería Corona, Coca-Cola, huevo, hay que agradecer, porque los malagradecidos se los lleva la chingada, ¿ok? Pues, a Cervecería Corona, muchísimas gracias por su apoyo.
a Coca-Cola, a 95, 5 sentidos, los miércoles de 5 y media a 7. Ahí me oyen, si quieren, si no, pues no, le cambio. A huevo no es, o sea, pero casi. Okay. A Graham, a 95, 5 sentidos, al Siglo de Torreón, muy en especial al licenciado Alfonso González Carr por todo su apoyo. Y ustedes no están para saberlo, pero pues ya están aquí, pues ya ni modo que digan, no lo oigo, me tapo las oídas, ahora se chinga, ahora me oye. Esta noche cuento con invitados especiales a los cuales me da mucho gusto tener aquí el alcalde de Torreón, el licenciado José Ángel Pérez, su señora esposa María Luisa Berrueto. Un aplauso, oh, fuerte, fuerte. Tenemos por aquí de invitados también al gobernador del estado de Durango, al licenciado Ismael Hernández Deras y su señora esposa, que por aquí deben de andar. Un aplauso fuerte también para ellos. La señora del gobernador de Durango me dijo el otro día, la señora Gaby me dice, oiga, ¿por qué se habla de su mujer? Me dice, pues que de veras está así como usted se la platico. Y le digo, me quedo corto, señora. Quedo corto. Ya quiero pedir apoyo al DIF. Señora, ¿sí o no le pedí apoyo para el DIF? ¿No? Ah, ¿no me va a apoyar? Ya la conozco. Ahorita se la presento para que vea la clase de joya chingada que es. Ahorita se la presento. Invité esta noche a un gran amigo, al señor Jared Borghetti, que como sabemos está en la selección, pero por aquí está su esposa también. Un aplauso fuerte para la señora Mónica. Mónica Borghetti, mi invitada especial, mi amiga. Qué bueno. Mónica, ya no te lo lleves, chingado. Que se quede. ¿A qué anda haciendo allá en Inglaterra, chingado? ¿Habla inglés o no? ¿Dónde estás? No te veo. Levanta la mano. Allá. ¿Habla inglés? Ándale, está con mi vieja en la madre. ¿Habla inglés, Jared? ¿Ya? ¿A poco ya habla inglés? O mete God y cuando falla, ¿cómo dice? ¡Chingada madre! ¡Fuck yeah! ¡God damn! Salúdalo mucho y ojalá les vaya muy bien en el mundial porque ya viene el mundial y desgraciadamente, que, ojalá que no nos toquen penaltis. ¡Ay, hijo de la chica! ¡Ay, cabrón! En los penaltis ahí andamos. Jared no, yo digo los otros. Oye, me va a decir, me invitas, cabrón, y me estás pedorreando, pues estás jodido, pues tiene toda la razón. No, yo estoy hablando de los otros cabrones que la fallan. Él, no, qué chingas. Chinga, fíjate que luego me equivoco de madre, pero pues aquí tengo un programa. Fíjate que, de veras, es en serio. A ver, cierra el telón, maestro, cierra el telón, porque pues, cierra el telón. Esos cabrones están re feos, hombre. Chingas les ve a estos güeyes, hombre. Les decía que cuando México vaya al Mundial, nosotros tenemos que apoyar de amar. Mira, te compras tu Six de modelo. Fíjate bien lo que tienes que hacer, tu Six de modelo. Tu brandy o tu ron o tu whisky, el que tú tomes, tus Coca-Colas, tus aguas minerales, te pones de México, México. Porque ya ves cómo es uno de pinche ambiente y trague. Ya si pierdo no ganan, pues chingues, tú ya tragaste, tú viste pedo, ya que... Es que hay que tomar la vida amable, hombre. Hay que tomar la vida amable porque, señoras, les voy a pedir un favor. No quieran, por favor, que los señores les pongan atención cuando esté el mundial. Por favor, chingado. Estamos adelantándonos, que conste. ¿Sí o no, señores? Sí. Porque, mira nomás, hijos de la chingada. Es que, señoras, entiendan, ustedes son inteligentes. Uno es pendejo. Tú te pones a ver el juego de México contra quien sea, güey. Ahí estás a toda madre. Ay, ya va a empezar. Mi amor, no me tardo. El niño está haciendo la tarea y dejé los frijoles en la lumbre y ahorita me va a hablar mi comadre y le dices que no me tardo, por favor, ¿eh? Y tú, sí, sí. Sí oíste, güey. Pero realmente te vale pura chingada. O sea, sí oíste y empieza el juego, la olla de los frijoles explotó y dejó un frijolero chingado ahí arriba. Nunca se les ha tronado ahí a los frijoles así. O sea, no la de ustedes, sino la que pone la lumbre. Se embarra un frijolero chingado ahí en el techo. El niño se descalabró, la comadre estaba a ligarle por teléfono y comadre, pues de esas pinches viejas me decían, comadre, contéstame, ahí estás, contéstame. Y tú, chinga, toma, le bajas, pasa la chinga. Y en cuanto llega tu vieja, los frijoles hasta la madre, el niño descalabró y dijo, ¿qué pasó? Digo, pinche, ¿por qué te metió dos, cabrón? Eso es lo único que sabes decir. No esperen otra cosa, señoras, porque entiendan que es cada 4 años el mundial. Siempre nos lleva la chingada en octavos de final. Tenemos una esperanza. ¿Sí o no, señor? Usted está igual que yo de que ve las olimpiadas y ve el mundial, porque yo nomás en esas fechas veo la tele de deportes. Porque a mí los deportes no se me dan, yo soy huevo. Sí se nota, ¿verdad?
Si ustedes pensaban, este güey está gordo por la tiroides, no, 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 no. Soy huevón de amar, ni me inyecto cortisona, ni la chingada. Entonces yo nomás en las olimpiadas veo los deportes y el mundial, el fútbol y la madre, y luego las olimpiadas, siempre y cuando que ojalá ya vayan para las próximas muchachitas guapas, porque, ay, cabrón. Ay, nuestra gloria nacional, Ana Gabriela Guevara, hija de la chinga. Quedó en segundo lugar porque traía problema de próstata, si no, en primero queda, pinche, de volada. No, 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 no. Y aparte, deja que se adelante la Tony William para irle viendo las nalgas. Mami, chiquita. Y le dice, no, no, pinche Ana Gabriela, es cabrona. Es cabrona la Ana Gabriela. Marijose Alcalá, que ya va a estar de cronista, porque, ¿se acuerdan cuando decían? Plataforma de 10 metros, Marijose Alcalá. No chinguen, hombre. ¿Ustedes se imaginan las pláticas de los extranjeros? Oye, qué pinches viejas tan feas en México, cabrón. Y, oh, sí. Y esas son las que hacen ejercicio. Imagínate las pinches fodongas. No, 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 no. Listo, maestro. Sí, usted hágame una seña, si sí o si no. Pues, ¿cómo voy a decir las pinches señas? Está oscuro, cabrón. Vámonos, pues. Que se abra el telón y vámonos. Adelante, maestro. Adelante con ese humaderón. Bonita música, maestro. El aplauso fuerte para el mariachazo que traemos la noche de hoy. ¡Ah, pero qué bonitas bengalas! Párele tantito, maestro. No me vaya a quemarme chingado libro de que tengo aquí. ¿Qué cabrón cree que los venden barato? Calma, mijo, calma. Esta noche... ¿Cuál es la chingada risa o qué? Esta noche andamos muy, pero muy, pero muy contentos. No sé si ustedes, pero mi gallo y yo andamos muy contentos. Y como yo tengo mi potrillo, pues mi gallo también tiene su potrillo, mira. Mira nomás qué bonito. El aplauso fuerte para el putrillo de mi gallo. Quédese aquí, mijo. Quédese ahí. No tenga miedo, mijo. Ya no va a salir más lumbre. Este gallo,
Hoy platiqué con mi gallo. Y no me contestó porque me lo dejaron muy jodido. Este gallo es un gallo de pelea. Nomás que me salió un poquito pendejo porque... Mira nomás cómo lo han puesto. Y si se los enseño así, está peor. Pero es un gallo muy bonito. ¿Le gusta mi gallo? Ahí le va, mire. A ver, cuídemelo. ¡Ay! Acarícemele. Acarícieme el gallo. ¡Ay! Óigame, le dio muchos jalones de pescuezo al gallo, hombre. Era nomás para que lo apretara tantito. Maestro, vamos a cantar una canción que cantamos en una telenovela. Usted y yo juntos. ¿La tiene lista? Arránquese, pues. Hay dos que tres que se me hicieron güeyes para cantar. No le puedo tirar porque atrás está la esposa del gobernador y no vaya a ser que se me pele el tiro. Se salvó, mi amigo. Pero déjame, voy para acá. Se me hace que la señora Mónica Borghetti no cantó. Si le fallo, pues al cabo está mi vieja al otro lado. Y yo canté unas dos. Hágase para acá, señora, que voy a mojar. Luego el gobierno del estado nos puede meter al bote. Aquí nomás, mire, agáchese, señora, agáchese un poquito. ¡Ay! Alguien nos paga, que si yo. Que si yo. Don Manuel, espéreme. Usted no cantó, pues ¿cómo chingados se libra? Nomás está haciendo güey, pues si lo estoy viendo. ¡Ándele! Ahí está, mira, el que le estaba cantando. ¡Pipo! Quítale la mano de las... a ese güey que está allá, ese. ¡Qué maricón, cabrón! ¡Pipo! Cuídame a mi putrillo. Mire, don Manuel, usted qué bueno es para recibir hijos ajenos, pues, si le estoy mandando a aquel, hombre. Esta noche quiero presumir, agárreme la pistola, maestro. Ándele así. Quiero platicarles una cosa. Nomás para que no anden diciendo que Vicente es pistolita de agua. Hasta un hijo me andan enjaretando por ahí. Pero quiero que sepan que estoy muy orgulloso. Porque por mi trayectoria cinematográfica, que ya ven cómo soy buen actor yo. Esas bonitas películas que hice de Los Albañiles, Tacos al Pastor, El Arracadas, El Hijo del Diablo, Vicente contra Capulina y Santo contra las Momias de Huentitán. Pues me regalaron un Oscar que se los vengo a presumir. Mire nomás. Me entregaron un Oscar. Aquí lo tengo. Me acuerdo perfectamente cuando me dijeron ganador del Oscar por la mejor actuación. El premio de la Academia es para Vicente Fernández. Hombre, muchísimas gracias por este premio tan inmerecido. ¡Qué bonito! Démelo ya, cabrón, démelo. Señor Vicente, démelo, chingado. Este Oscar se lo quiero dedicar a todos mis potrillos y a todos mis potrillos. Me lo pusieron encuerado al Oscarito. Ni nalgas tiene, mira. Lo ve de perfil. Hasta parece hijo mío el cabrón. Fíjense que les quiero decir una cosa. El otro día, en un palenque,
de gallos. Oí un envidioso que dijo, oye Alejandro, ni nalgas tiene. Y sí, me dijo Alejandro, pues salió a papá. Está planito, pero dije, ¿para qué quieren nalgas? Si aquí le sobran. Porque usted, ¿qué prefiere? ¿Tener nalgas o estar nalgón? Pues tener nalgas. Y mejor que no sean las propias. Ando también muy enojado y ahorita que me entere de quién soltó el chisme. Ahorita mismo voy a sacar la fusca. Y luego la pistola. Y me lo voy a ejecutar. El otro día recibí un telefonazo que me dio aquí. Y volteé y dije, chinguen a su madre. Y después me hablaron por teléfono. Y me dijo un amigo, Chente, te invito a comer por ahí. Dije, mira, voy a ir, pero yo por ahí ni dientes tengo. Llegando al restaurante. Pues no tengo dientes. ¿A poco ustedes muy dientones? Llegando al restaurante me dijo mi amigo, Chente, pues te la voy a soltar. Y dije, si me hace favor que se me engangrena. Dijo, mira, Chente, la gente anda diciendo que tu hijo Alejandro y tú son jotos porque se besan en la boca. Ah, qué coraje me dio. Y les voy a explicar ahorita mismo, ni mi hijo Alejandro ni yo somos jotos. Si nos damos besos en la boca, bueno, pues es una costumbre familiar. Un día viendo yo a mi hijo tan guapo, él tan bonito, tan inteligente, mi hijo, tan buen cantante, lleno de orgullo, le dije, oh, 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 oh. Venga para acá, mi hijo, y dele un beso al que le dio el ser. Y mi hijo dijo, no, papá, si quiere mejor se lo doy en la boca. Dije, bueno, pues ¿para qué forzamos al muchacho? Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos. Pero maestro, ¿qué tal si se avienta una? Porque con tanta agüita de la pistola me estoy haciendo pipí. Ando muy incontinente. Aviéntese una, maestro. Ahorita los voy a dejar con estos muchachos y no me tardo. Arránquese, maestro. El aplauso fuerte para el grupazo. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. No tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Sé que tú ya no me quieres, eso es lo que me duele. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Al parecer que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 bebé, te digo con disimulo. Yo tengo la camisa negra. En la puerta, al parecer que solo me quedé y fue pura todita tu mentira.
Porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 bebé, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A ver, ¿cómo dice? Tengo la camisa porque negra tengo el... Yo por ti perdí la... Eso. Cama, 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 bebé, te digo con disimulo que tengo la camisa negra, debajo tengo el difunto. Pero otra vez. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 bebé, te digo con disimulo que tengo la camisa negra, debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 bebé, te digo, disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Ah, pero qué bonita canción canta mi amigo. Pero cántese algo de Las Vegas, así como de Elvis Presley. Esto es... Quiero que sepan... No sé si soy Chente Elvis... O el Vicente. Déjame, pongo los lentes. Pues menos los veo. Me permití. Ese chingado pajarito quiere su alpiste. Me permití vestir. Voy a dejar mis lentes aquí donde está mi gallo. Mira nomás. Quedaron al puro chingazo. Me permití esta noche traer algo de Elvis Presley, porque me dijeron que en Las Vegas él es el número uno. Dije, pues entre números unos, él allá y yo aquí. Ah, cabrón, pican estas chingaderas. A ver, maestro, usted trae algo de Elvis Presley, que se chingue. Arránquese. Arráquese, Adri. A ver, espéreme tantito. Pues no sé en qué chingado idioma está cantando este hombre. A ver, denle la misma música. Denle un acorde, para que vean, para que... Churro Boys con limoncito. 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 Papá, bebúri, parapa. ¡Ándele! Este, yo sé en qué idioma cantó, pero... Qué incomodidad, cómo se podía vestir este cabrón así. No entiendo cómo andaba toda la vida. De veras que murió de sobredosis, nomás pedo aguantas esta chingadera. Nomás marihuano. No sé si el cuello es de Drácula, de Elvis. A ver, maestro. Quiero que sepan, por si no lo sabían. Ya mucha pinche risita. ¿No se sabe una de Batman, maestro? No, no la joda, no la joda, claro. Vámonos, los invito a todos a un batitubo. Para que nos salgan unos batiprivados a todos. Y nos batichinguen con la cuenta. Yo tenía unos amigos que me llevé a Las Vegas y fuimos a un table y allá les dicen toples. Allá estábamos y pedimos pues unos whiskies y el otro pidió un tequila y luego pedimos la cuenta. Le dije, la cuenta. Me dijo, mire, pues aquí está. Y dije, ah, cabrones, aquí también meten caballo. Dijo, no, Chente Elvis,
Porque cuando es uno famoso, pues lo conocen. No, Chantelvis, mira, pues eso es lo que se tomaron. Dije, a ver, compadre, ¿usted cuántos whisky se tomó? 15. Y yo 10 tequilas. Me estás cobrando 11 tequilas. Dijo, hombre, Chantelvis, no la chingue, porque usted, ya era gringo el güey. No la chingue, Chantelvis, usted tomando 11. Y mi compadre dijo, sí, gente, te tomaste 11. Dije, bueno, ok, tequilas y whiskies. ¿Usted tomó Baileys, compadre? No, ni yo. ¿A quién chingados quieres ver la cara de pendejos? ¿30 Baileys? Dijo, no, señor, 30 bailes. Dije, ah, cabrón. Yo pensé que eran souvenir. Quiero que sepan que allá en mis inicios, en Memphis, Huentitán, yo empecé cantando rock and roll. A ver, maestro, regáleme un sol. A ver si así veo que aquí está oscuro de a madre. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, es que acá me duele. Mira, gente, si un amor tratas de encontrar, no la busques, gente muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita tus tabús, nada más que amor. Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró. Luego se sonrió. No la busques, gente muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita tus tabús, nada más que amor. Venga, las palmas, ánimo. Los que están hasta arriba, ánimo. Ahí va ustedes, ahí va, ¿eh? Le pregunté saber, me miró. Hola. Busca amor, nada más que amor. Y otra vez. Le pregunté. Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró. Luego se sonrió. No la busques, hijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. ¡Ánimo! ¡Prende la luz! Vamos a hacer una ola, fíjense bien. No se me apendejen, ¿ok? Vamos a hacer la ola de aquí, va a dar toda la vuelta. Hagan de cuenta que metió gol Jared, ¿ok? Vamos a dar la vuelta toda la ola hasta allá arriba y va a caer acá. Síguele, maestro, síguele. ¡Dele! ¡Gol! ¡One more time! ¡Aplauso para la ola, para ustedes mismos! ¡Ánimo! Y esta noche están las cámaras Televisa, TV Azteca, bueno, hasta el Canal 2 que se andan chingando. Todos están, todas. Y la ola la vamos a hacer en cámara lenta. Síguele como va, maestro. One more time. Última, porque nos vemos muy pendejos. Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró. Luego se sonrió. No
es que sí, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. ¡Venga, gente! Busca amor, nada más. ¡Ah, qué chingada tristeza me da! Y yo que me vestí de payaso a ver si me sentía menos triste. Mira nomás. Se me hace que es de mariposa. Nada más que amor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. El aplauso fuerte para ustedes mismos y el aplauso para las muchachas del ballet Espacio Divalo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Los esperamos en la próxima. Muy amables. Muy buenas noches. Gracias. El aplauso fuerte para estos excelentes musicazos dirigidos por Julio Aguilar. Gracias. Muy amables.